Desde hace unos años, la Federación Catalana de Deportes para Minusválidos ha constatado el interés de las instituciones públicas catalanas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, especialmente las de origen traumático, muchas de las cuales son consecuencia del denominado terrorismo del asfalto, es decir, de los accidentes de tráfico. Observadas las grandes posibilidades técnicas de la actividad física como elemento rehabilitador y de reinserción social, la Federación Catalana de Deportes para Minusválidos ha desarrollado un programa piloto de actividad deportiva adaptada denominado OSPI Sport. Este programa tiene como objetivo favorecer el proceso de rehabilitación y de reinserción social de las personas con discapacidades físicas graves ingresadas en los hospitales de Cataluña mediante la iniciación a la práctica deportiva adaptada y desarrollada posteriormente en las escuelas de iniciación deportiva. Al objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos, todos los trabajos y actividades se estructuran en el denominado plan director. En este documento se reflejan todas las tareas a realizar y la fecha de su consecución, así como las diferentes vías para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Los puntos fundamentales a desarrollar en el plan director son los siguientes. Confección de un estudio económico de viabilidad dependiendo de la dotación económica del programa. Reorganización del centro de trabajo del equipo directivo del programa, en donde se han de centralizar todas las demandas de información, dotándolo de una mínima estructura administrativa. Diseño de un modelo operativo para la motivación de los órganos de gobierno hospitalarios, dirección, gerencia y servicios de rehabilitación, es decir, informes, vídeos y presentaciones. Diseño de un modelo operativo para la motivación de las instituciones deportivas en donde se puedan crear escuelas de iniciación deportiva adaptada. Diseño de un modelo operativo para la motivación de los usuarios potenciales al objeto de lograr y mantener su iniciación deportiva dentro de las escuelas durante todo el periodo del programa. Y planificar un modelo operativo para la creación y mantenimiento de una escuela de iniciación deportiva adaptada.